Hasta el momento, para este recorrido informativo, queda con ustedes Yasmín Islas. Yasmín Islas, 12 PM Noticias. Buenas tardes, muy buenas tardes, qué gusto saludarlos. ¿Cómo están? ¿Cómo le están pasando lunes? Inicio de semana, 12:09, ay, qué tarde entré, oye, 12:09 minutos, y ya agarraron el rol de las clases, ir por las criaturas, regresar por ellos, tener lista la comida, ya están acoplados con este nuevo rol. Qué bárbaro, no, puro correr y correr, pero vale la pena, la verdad, como les digo, porque me dicen, ay, es que son unas carreras, y le digo, pues más vale, mira, tener trabajo, tener salud, llevar y traer a las criaturas a la escuela, hacer comida. Imagínate que no tuvieran trabajo, no tuvieran para hacer comida, estuvieras enfermo, etcétera, etcétera. Más vale andar en vueltas y en carreras que estar o enfermos o sin trabajo o sin dinero. Así que gracias porque tenemos trabajo, tenemos empleo, tenemos salud, tenemos de pérdida para ir haciendo los abonos ahí, ¿no? Bueno, antes de irnos con la información, vamos con nuestras plataformas digitales y nuestras líneas telefónicas. El teléfono en cabina es el 645-101-2833. El WhatsApp es el 645-34-055-31. En Facebook nos puede encontrar como Oro Radio y como elmineral.com.mx. En Instagram y en Twitter como @elmineral o elmineral.com.mx. En YouTube como El Mineral TV Cananea en YouTube. Ahí también, aparte de que nos siga como El Mineral TV Cananea, para que presione la campanita y esté recibiendo todas las notificaciones de todos los videos que subimos a lo largo del día. Y ahora sí, vámonos con la información. Que hay buenas noticias, que recibirá Sonora 19,355 millones de pesos de la Federación. Es lo que dice el periódico El Imparcial. Dice, Sonora recibirá el próximo año vía aportaciones federales a entidades federativas y municipios 19,355,350,687 pesos. Esto de acuerdo con el proyecto de presupuesto de egresos de la Federación y del 2023, ¿no? Ya es para el próximo año. Lo que decíamos que el presidente de la República la semana pasada había hecho su propuesta del presupuesto. Bueno, pues de acuerdo al presupuesto 2023 que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados, además de las aportaciones, hay recursos etiquetados para las obras hidráulicas para la tribu Yaqui y la construcción de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social en Cananea. Ah, caray, ¿y qué no está construido ya? O el IMSS Bienestar, a ver, habrá que ver, o le van a hacer un edificio nuevo al Seguro Social, o la ampliación, ¿qué será? Habrá que investigar más al respecto, porque la nota de por sí está buena, o sea, todo lo que sea dinero para Cananea está bien, ¿no? Porque al final del día, pues se traduce, si va a haber obra de construcción, pues en empleos, más empleos que se puedan generar también aquí en esta ciudad minera. Pues que para Cananea, dentro de esa aportación federal a las entidades federativas y municipios, incluye Cananea con la construcción de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social, el IMSS. Ok, es todo lo que hice respecto a Cananea. Habrá que investigar más al respecto. Por lo pronto, pues ahí está la nota. Dice más de esta información ahí mismo en el Imparcial. Dice, en el proyecto se destinan recursos para obras hidráulicas
por afectaciones en diversos municipios del estado por desastres naturales en el 2018-2019, así como para la conclusión de caminos y la carretera Agua Prieta Bavispe. En el ramo 33 del gasto no programable, aportaciones para las entidades federativas y municipios, previsto en el presupuesto es de 924.331 millones. ¿Qué más dice así relevante? Dice, además en el presupuesto prevén recursos para sanidad e inocuidad agroalimentaria por 94.1 millones de pesos y subsidios para acciones en materia de agua y programa hidráulico. Ok, pues así destacar para Cananea lo que dice de la construcción de la clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. No dice IMSS Bienestar, dice clínica del Instituto Mexicano del Seguro Social. Irán a ampliar ahí donde está, porque creo que le habían hecho algunos consultorios. Sí, Zoé Robledo, el titular de a nivel federal del IMSS, había, pues bueno, cuando vino el presidente e hicieron el anuncio del plan de justicia, también había inversión para el IMSS, pero habrá que ver si van a ampliarlo. Ojalá, ya nos merecemos en Cananea, tanto el IMSS Bienestar con todos los especialistas, como una excelente clínica del Instituto Mexicano del Seguro del IMSS, pues, aquí también en esta ciudad, porque vas con lo del IMSS y pues no hay ni para que te internen ahí, ni nada, ¿no? Nada de nada. Bárbaro. Bueno, ya son las 12:15. Y en más información, a ver, la jornada. Una nota de la jornada que me llamó la atención, que dice, a ver, aquí está. Dice, aquí está la nota, que AMLO recuerda a críticos del presupuesto de, bueno, va a ser casi día, puro día de hablar de números, porque la semana pasada, pues, el presidente de la República, envió el paquete, ¿no?, de presupuesto de egresos de la Federación 2023, Y sus adversarios, como él lo llama, empezaron a hablar. Y hoy en la mañanera se las reviró y AMLO les recordó. Les recordó a críticos el presupuesto de egresos, la deuda del FOBAPROA. ¿Se acuerda la deuda del FOBAPROA? Bueno, que se hicieron los rescates de todos los bancos, etcétera, etcétera, y que lo absorbió el país como deuda externa, y de ello derivado se está pagando más de la deuda externa. Y lo que le decía la semana pasada, ni siquiera le abonamos a capital, nada más pagamos intereses, no nos alcanza el presupuesto ni siquiera para abonarle a capital de la deuda externa que tenemos. Ahorita sigo platicando de eso. Mira, aquí hice la jornada. Al censurar a los adversarios que cuestionan que en el proyecto del presupuesto de egresos de 2023 se tiene contemplado la erogación de $1 billón, el presidente Andrés Manuel López Obrador sostuvo que una parte muy importante es para pagar los intereses, ahí está, mira, ahí me confirma, los intereses derivados del FOBAPROA. Ahora resulta que ya se les olvidó ese compromiso, dijo el presidente de la República. Para todos tiene, ¿no?, el presidente. A ver, ¿qué más dice la nota? Durante la conferencia dijo que después de la presentación del presupuesto se desató mucha desinformación para cuestionar el pago por el servicio de la deuda. Afirmó que en la actualidad el adeudo asciende a $13 billones. Uy, es lo que debemos como país, $13 billones, como consecuencia del incremento paulatino del endeudamiento en los últimos gobiernos. Y desglosó la deuda externa, cómo la aumentó cada uno de los presidentes de la República anteriores a él y cómo va hasta ahorita. Mencionó que la administración de Vicente Fox
En el cuarto año de la deuda era de 2.69 billones de pesos, un incremento de 31.2%. Ahorita vamos a seguir analizando esto de la deuda externa y cómo lo aumentaron los diferentes presidentes que hemos tenido, las diferentes administraciones que hemos tenido, presidentes de la República estoy hablando. ¿Cómo andaremos hoy hablando de cómo andaremos con la deuda de Cananea? Ay, Dios santo. Híjole, se sería buen tema también. Bueno, tenemos en temas más relajados y ahorita retomo, bueno, que no se me olvide, muchachos, lo de la deuda externa, ahorita lo desglosamos, cómo vamos con esos 13 billones. Tenemos en la línea telefónica, en temas más relajados, a Antonio Martínez, capitán de bomberos voluntarios, para que nos hable de la Academia de Bomberos. Qué gusto saludarlo, capitán. Buenas tardes, ¿cómo está? Sí. ¿Me escucha? Bueno. Hola. Ah, ahí está, ahí lo escucho. Ah, ok, buenas tardes a todo el auditorio. Qué gusto saludarlo, capitán, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, pues aquí, ¿no? Reportándonos aquí, pues para la entrevista de este día, ¿no? Como lo mencionabas tú, vamos a hablar un poco sobre lo que es la Academia de Bomberos, ¿no? Que está a punto de dar inicio, ¿no? Sí, excelente. Y aclarar un punto ahí, porque nos han hablado muchas personas, no es academia para bomberos, para adultos, no es academia que, no, porque nos han estado preguntando mucho, ¿no? Es academia para adultos. Sí, es la Academia de Bomberos, no es la Academia Kids, no, porque ajá, en este momento nos han estado hablando varias personas que quieren apuntar a sus niños. Uh-huh. Esa Academia Kids es una vez al año que la hacemos en el mes, aproximadamente entre marzo y abril es cuando hacemos lo que es la Academia Kids, ¿no? Excelente, qué bueno que lo aclara, capitán. Y una vez aclarado el punto, la Academia de Bomberos para adultos, ¿cuándo empieza? ¿Quiénes pueden entrar? ¿A quiénes pueden reclutar? Sí, mira, la academia la iniciamos nosotros, lo que viene siendo ahora en octubre, el 8 de octubre es cuando vamos a dar inicio de lo que viene siendo la Academia de Bomberos, Federación de 2022-2023. Pueden ingresar, ya sean hombres y mujeres también, en ambos sexos, tienen que ser mayores de edad, ¿no? Lo que se está requiriendo, que tengan buena salud física, que estén aptos para poder ingresar a lo que viene siendo esta academia, ¿no? Ahí se les va a aplicar una serie de requisitos, se les va a solicitar una serie de documentos normales, como actas de nacimiento, y una serie de documentos ahí que se les van a pedir para su expediente que se va a abrir su archivo para poder ingresar a esta academia, ¿no? Excelente, capitán. ¿Interesados a dónde pueden comunicarse? Pueden comunicarse al 645-33-2-0-41, que es el número de la estación aquí de bomberos, estación central. O de igual forma pueden acudir también a las oficinas ahí donde tenemos un formato que tendrán que llenar para su registro, para inscribirse. Ahí se les va a entregar ese formato, se les va a entregar un papelito también con lo que viene siendo los documentos que deben de llevar para poder inscribirse en esta academia de bomberos, ¿no? Excelente, muy bien, pues ahí está la invitación, capitán, y dicho sea de paso, felicitarlos también por el extraordinario trabajo que hacen y que siempre se están capacitando y pues salvando vidas aquí en Cananea. Sí, así es, me cabe resaltar que esta academia que estamos organizando este año, pues tiene una validez oficial, lo que viene siendo esta academia, ya que pues, los instructores que van a impartir esta academia son instructores certificados, avalados por la Secretaría de Educación Pública y por lo que viene siendo el conocer, ¿no? Lo que viene siendo estas clases o estas capacitaciones que se van a impartir, pues son altamente profesionales, entonces cualquier persona que desee ingresar a la institución y que cumpla con los requisitos que estamos solicitando, con los mínimos requisitos, pues puede acudir, como te comento, a la estación central de bomberos, o puede llamar para pedir información, y pues ahí lo vamos a estar esperando para las personas que gusten acercarse a nuestra institución, que tengan el don de servicio, que tengan esa espinita de querer ingresar y saber qué es el trabajo que desempeñamos como bomberos, pues ahí está la invitación para que se acerquen con nosotros. ¿Tiene costo, capitán? No, totalmente gratis. Gratis. Totalmente gratis. Uh-huh. Excelente, muy bien, pues agradecerle mucho y ojalá que mucha gente
quiere entrar, también, pues ya es para, ya estamos viviendo otros tiempos, es para hombres, mujeres, todo el que sea mayor de edad y que desee entrar. Así es. Muy bien, muchas gracias, capitán, buenas tardes. Gracias a usted, buenas tardes. Buenas tardes, pues ahí está el capitán de bomberos voluntarios, Antonio Martínez, y qué fabuloso, la verdad, el trabajo tan extraordinario, muchas gracias, el trabajo tan extraordinario que hacen los bomberos voluntarios, son voluntarios sin recursos. Bueno, hay algunos, dos, tres empleados que pues hacen su trabajo, ¿no? Pero la mayoría de quienes están ahí son bomberos voluntarios y hacen una labor fabulosa, la verdad. Ah, estábamos con el tema de la deuda externa, ¿no? A ver, ¿cómo está la cosa? Miren, mencionó el presidente en la mañanera que Vicente Fox, en el cuarto año de su administración, la deuda era de 2.69 billones de pesos, un incremento a la deuda externa de 31.2% con respecto a cómo recibió el endeudamiento. Con Felipe Calderón, en el cuarto año era de cuatro. ¿Por qué está hablando de cuarto año el presidente? ¿Por qué está hablando de por qué él va en su cuarto año, pues? A ver, dice, Calderón en ese mismo cuarto año era de 4.49 billones de pesos. Órale. Un 43% más. Con Peña Nieto era de 8.85 millones de pesos, o sea, 50% más a la deuda externa. Mencionó que en este gobierno el incremento de la deuda con respecto a cómo se recibió es de 26%, o sea que aquí está aclarando que sí nos hemos endeudado, ¿eh? La semana pasada yo les decía que no tenía la seguridad de cuánto, cómo o qué, pero aquí está hablando el presidente de la República que sí nos hemos endeudado un 26% más. Ahora, hay que ver también ese asunto de la inflación, porque, a ver, si le debes al banco, hay alguien de finanzas me puede aclarar muy bien el punto, nada más de manera generalizada se lo comento. Si le debes al banco 10 pesos y con esos 10 pesos le estabas debiendo 11 pesos, por decir, 1 de intereses y 10 de capital, el 1% ese aumenta cuando la inflación es del 10%. Entonces, al aumentar la inflación, automáticamente también aumenta, porque no son en la deuda externa, no son intereses congelados, es de acuerdo a la inflación que se vive. Y aumenta la deuda externa independientemente de si hayas pedido o no hayas pedido, de acuerdo a los intereses. Bueno, pues así, ¿cuánto debemos de deuda externa? No más de deuda externa. Ahí se nos va todo el presupuesto, pues. 13 billones de pesos. No más. No más, mira. Y lo bien que vivieron en la administración de Peña Nieto aumentó 8.85 millones de pesos, a 50%. Órale. Bueno, pues así las cosas. Y nosotros viendo como el chinito, ¿verdad? No, antes ni siquiera para contar el millón de pesos. Ay, Dios. Se me fue ahí, a ver. Ups. No se oyó al aire que está corriendo un fondo diferente. ¿No? Ah, bueno, menos mal. Ok, ahí está. Ahí está. Ahí está el fondo que sí es, mira. Ok. Así las cosas con la deuda externa. Vámonos con patrocinadores. Ah, oye, que los deliciosos tacos ahí de El Niño está solicitando un empleado, una empleada interesados a acudir. Está ubicado en la avenida Obregón, ahí donde está, mira, se me hizo agua la boca, ahí donde está el puente peatonal. Interesados, favor de acudir
con su solicitud en mano. Vámonos con patrocinadores. ¿Te hace falta tu educación preparatoria? ¿Deseas concluirla en corto tiempo? Instituto IPET te ofrece las mejores opciones educativas. Hay preparatoria en 2 años para jóvenes, preparatoria en 1 año para mayores de edad y lo mejor, preparatoria express en tan solo 4 meses, 100% virtual, sin exámenes. Contamos con carreras técnicas que son asistente educativo, aduanas, contabilidad y enfermería. Están avaladas por la Secretaría del Trabajo y por la SEP. Licenciaturas con titulación automática, administración, psicología, trabajo social, criminalística y derecho. Estamos incorporados al Instituto Bicentenario. Inscripciones abiertas todo el año con horario de clases reducido y opcionales. Próximo ciclo inicia el 29 de agosto. Infórmate a los teléfonos 645-33-330-24 y 645-690-1824 o acude a calle Cuarta y Avenida Obregón en la mera esquina. Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, IPET. Con sorteos Newman entre amigos, ¡sí ganas! Contamos con diferentes dinámicas y con las más altas probabilidades de resultar premiado, ya que todos nuestros sorteos se realizan con muy pocos boletos. Los premios van desde automóviles, premios en efectivo, celulares de alta gama, pantallas gigantes, lo más nuevo del mercado. Todo lo hacemos en base a la Lotería Nacional. Siempre existe un ganador. Nuestros sorteos no se cancelan, no se posponen, se vendan todos los números o no se vendan. Tenemos responsabilidad y palabra ante todo. ¡Hazte un ganador! Recuerda que el que no arriesga, no gana. Sorteos Newman, entre amigos, patrocinador de Oro Radio. También está presente Taquería La Pasadita, Las Marihuanas. Directo de Imuris a su mesa, ofrecemos la rica birria y cabeza. No dejes de probar nuestra especialidad, las famosas marihuanas, además de tacos y caldos. Pero lo mejor es que las tortillitas de maíz son recién hechas, totalmente a mano. ¿Qué esperas para probar las originales marihuanas? Simplemente delicioso. Con más de 30 años de experiencia, en Taquería La Pasadita te atendemos en horario de 8 de la mañana a 2 de la tarde, de martes a domingo. Ven, visítanos. Nos encuentras en cualquiera de nuestras 3 ubicaciones, en Avenida Sinaloa, a un costado de la Yerbería, frente al Centro de Salud en la Colonia Centro, y también estamos en la calle 8. Ufa, unas marihuanas ahorita. Qué sabroso, ¿no? O algo ahí del niño, unos taquitos de cabeza. Ufa. ¡Qué rico! Ya se hambre. Es que siempre nos toca el noticiero a la hora de la comida, ¿no, muchachos? ¡Cómo nos hace sufrir! ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Bueno, ay, mira, se me hizo agua la boca. Muchas gracias a todos nuestros patrocinadores, a El Mandadito Supermarket. Ya hizo la comida. Hace ratito que hablábamos, ¿no? Que si ya se había acostumbrado a ir por los niños, llevarlos en la mañana, irse al súper. Ah, bueno, algunas personas se van después de dejar a los niños al gym, luego al supermercado, luego a alzar la casa, luego a hacer la comida. Y qué vida tan atareada, ¿no? Qué bárbaro. Y pues bueno, ya hizo la comida. Si no ha hecho la comida y le falta todavía algo, ahí en El Mandadito Supermarket encuentra de todo a excelente precio y excelente calidad. Agradecemos también a IPET Cananea, Instituto Profesional para la Educación y el Trabajo, a Deportes y Uniformes Huicho, a Luces I.O., a Mr. Wisi, a New School Shop, a Nuevo Casa Lugo, al Pico Dulce, a Sorteos Newman entre amigos. Déjame poner algo de musiquita acá, de fondo, para que no se note tanto que se me antojaron, ¿no? Ándale, así, mira, así. Así no se nota tanto, ¿no, Alexis? ¿O sí? ¿De todos modos? ¡Ay, qué bárbaro, qué bárbaro! Muchas gracias a Nuevo Casa Lugo. Oye, qué precioso estuvo el programa de hoy en la mañana. ¡Se mono se avienta, eh!
Estuvo precioso el programa de hoy en la mañana, 15 minutos de tu día pueden cambiar tu vida, espacio patrocinado por Nuevo Casa Lugo. Que fui el sábado, fui a comprar ahí algunas cosas a Nuevo Casa Lugo y hasta que identifiqué al famoso Tacori. Es que el mono siempre está diciendo saludos para el Tacori hasta que lo conocí al Tacori. Bueno, ya lo conocía más bien hasta que lo identifiqué al Tacori. Bueno, agradecemos al Pico Dulce, a Sorteos Newman entre amigos, a Sicres Persianas y Decoraciones, a Taquería La Pasadita, a Las Marihuanas, a Fumitécnica Cananea, a Tortas El Nano, a Tortillas de Harina Escobedo, Colegio Advance, Taquería El Estadio, que es otro rollo, a Soldadura Rodríguez, a Paquete Llega Express, Autopartes Domínguez y Panadería El Gran Danés, que, y también Taquería El Niño, muchas gracias. Que cada vez somos más, si usted está interesado en ser parte de nuestro grupo de patrocinadores, llámenos y el mono va con mucho gusto. Vámonos con más información. Mire, dice el gobernador Alfonso Durazo que se presentará una propuesta de presupuesto austero y social. A ver, vamos a escuchar lo que dijo y ahorita lo comentamos. Primero, en términos generales, garantizar un presupuesto austero. Número dos, garantizar nuevamente un presupuesto social, el presupuesto social más alto en la historia de la entidad, más alto que el año anterior. Y número tres, incorporar todos aquellos planteamientos que he venido recogiendo en mis recorridos por el Estado y en mis reuniones con ustedes, con presidentes municipales particularmente, y en general son planteamientos que responden a necesidades muy elementales de la gente. Pues ahí está lo que dijo el gobernador Alfonso Durazo respecto al presupuesto del Estado y de esta entidad, ¿no?, federativa. Ojalá que nos vaya bien, que le vaya bien a Cananea, porque acuérdese que Cananea aporta una parte muy importante para el PIB estatal, pero también para el PIB, Producto Interno Bruto, nacional. Lo que es aquí la mina de Cananea, la mina más importante de todo México y la segunda a nivel mundial, pues es importante que se nos destine más recurso, ya que se nos quitó el fondo minero, ¿no? Ahí tenemos las calles, que ni siquiera nos dan dinero no le asignan recurso a Cananea de perdida para el bacheo. Y todo el dinero del fondo minero que nos quitaron, de perdido un poquito más que le aportaran a Cananea, porque de aquí todo lo que se extrae y para todo lo que le sirve al presupuesto de la federación, qué poquito nos duró el gusto, ¿no? Bueno, a ver, sí, pues más bien qué poquito les duró el gusto a unos. Con eso de que dijo el presidente de la República, porque como no tengo forma de comprobarlo, dijo el presidente de la República de los desvíos y la corrupción del fondo minero, pero yo me pregunto, ¿y entonces por qué no hay nadie en la cárcel, pues? Si hubo desvíos y si sabe el presidente de la República que hubo desvíos, pues que pague el que ¿no?, se llevó el dinero. ¿Por qué tiene que una población pagar los errores de una administración o de una persona? ¿Por qué, pues, tiene que pagar el pueblo de Cananea? Ojalá que, pues, ¿no?, ya en su momento
se vio la forma de que se le restituyera el fondo minero a Cananea, si para dar el fondo minero del 2018 no lo han dado. Ahora para restituir lo del fondo minero para esta ciudad minera, qué bárbaro, ¿no? Muy mal. Vámonos con música. A ver, esta melodía que me solicitaron, a ver, espero que les guste. Vamos a escucharla y me dicen si les gusta. Tiene gusto cumplir limeras para servirles. Mira, este libro se llama Constelaciones de Estrellas, Cuentos para Dilucidar. Hace poco más de 5 años, o casi 5 años, hice un diplomado de constelaciones familiares. Pero yo ya había tomado constelaciones para sanar antes. Estoy hablando tal vez de 2009, 2010 más o menos. Entonces, cuando tomé el diplomado, fuimos pues tratando varios temas. A lo largo de todo ese año se trataron varios temas, fuimos constelando todos esos temas y en base a eso escribí yo 7 cuentos. Tengo más, pero nada más se publicaron 7. 7 cuentos que hablan de situaciones diferentes, que los personajes abordan situaciones diferentes, como por ejemplo algunos abordan la soledad, otros abordan... por ejemplo, si tienes problemas económicos, y aquí voy plasmando yo esas situaciones, cada uno de estos juegos. Es una manera un poquito más fácil de entender cómo puedes hacer una constelación o qué te lo puedes constelar y cómo podría resolverlo. No es un manual, son cuentos. El personaje te cuenta su historia y tú más o menos puedes ir relacionando la tuya y ya puedes saber, ah, bueno, si quiero tomar una constelación, y ya la persona con quien tomes una constelación, bueno, esa persona va a guiarte. El libro como un consejo. Yo creo que más bien el libro es, te va a divertir un poco y te va a sacar a lo mejor de lo que tú piensas conscientemente, a lo mejor te lleva a algo inconsciente, pero no es una guía para dilucidar, para que comprendas algo. Cuando yo escuché la terapia de constelaciones familiares, yo no entendía bien de qué se trataba. De hecho, cuando yo tomé la primera sesión de constelaciones, yo no la entendí. Entonces yo terminé esa sesión de constelaciones y me quedé con muchas preguntas. Lo que yo puedo decirte que noté es que sí se iban resolviendo ciertas cosas, pero yo no lograba relacionar las cosas que mi cerebro pudo desbloquear. Fue lo que se resolvió, lo que no pudo desbloquear, pues ahí quedó. Pero ya cuando comprendí bien el proceso este, fue cuando pude desbloquear más cosas, o sea, pude comprender más cosas. Entonces yo quise hacer este libro a modo de cuento para que quien lo lea pueda... Creo que al productor sí le gustó, aquí estaba cantando. ¿Sí te gustó, no, Alexis? Eso es todo, hasta que le atiné, mijito, tú puro heavy metal, ¿no? Tú puro arriba, todo. Oye, a ver, nos preguntan acá, dice, ¿tendrás información del Cebetis? Ah, pues no tengo información del Cebetis, pero a ver, ¿a quién le podemos hablar de los papás? Yo tengo el número de uno de los papás.
A ver, háblale y dile que si quiere salir al aire, alguno de los papás, que si quiere salir al aire, ¿cómo va la situación ahí del Cebetis? Que si hubo, le dieron respuesta al alcalde de la gestión que hizo. No sabemos en qué quedó, pues ya el viernes nos desentendimos. Ah, bueno, hablando de esta canción, me la solicitó Rosario Gallardo, le dije que se le iba a poner hoy, ahí está, que le gustaba mucho a su hijo, me dijo. Bueno, vámonos con, oye, esta nota, puras notas buenas hay ahora. Ah, bueno, antes de irme con esta nota del periódico El Universal, que jueza ordena restaurar el programa Escuelas de Tiempo Completo a nivel nacional, el sábado me habló Gila Lavander y me dijo, Gila, uy, no saben, estaba pues entre indignada, triste y de todo, porque me dice que fue a ver la tumba ahí de sus seres queridos y que resulta que enseguida de la tumba donde están sus seres queridos, alguien construyó ahí enseguida, alguien falleció e hicieron una tumba muy pegadita a lo que es el espacio de sus seres queridos que se le adelantaron en el camino, y que tan es así que hasta el cerco le quitaron, y que le quitaron las flores y todo. O sea, no sabe, estaba Gila indignada y desesperada y angustiada. Y la situación aquí es que sí es cierto, fíjese que cuando hacemos algo en las tumbas de nuestros seres queridos, no tenemos el respeto por las tumbas de un costado, ¿no? ¿Quién tenemos en la línea? Es una mamá. ¿Cómo se llama? Ah, bueno, okay. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. ¿Con quién hablo? Con Elizabeth Valle. Ah, Eli, ¿cómo estás? Buenas tardes, soy Yasmín Islas, estamos al aire. Oye, Eli, ¿siguen en el bloqueo, en el cierre del Cebetis? ¿No siguen? ¿Recibieron respuesta el alcalde y a su vez el alcalde les llevó respuesta a ustedes? ¿En qué va? Mira, seguimos en bloqueo. Estamos en comunicación con el licenciado Fernando Valenzuela, que es el asistente del delegado de gobernación, del licenciado Máximo Moscoso Pintado. Es un enlace que nos consiguió el señor Heriberto Verdugo, delegado del Comité Ejecutivo Nacional del Sindicato Minero en el estado de Sonora. Hemos estado teniendo comunicación con él, ya que la directora Irma Delfina Corella, después del segundo día, ya no tuvo comunicación con nosotros. Le solicitamos información y pues ella decía que andaba haciendo lo conducente por medio de la escuela. Sí. La licenciada, la doctora Oriana Yang, es la con la que nos empezamos a dirigir, se le hizo un escrito donde se le manifestaba que se solicitaba la presencia de ella para explicar la problemática y para ver qué solución se podía otorgar. Y entonces, ajá, hasta la fecha nosotros no hemos tenido un contacto directo con la doctora Oriana Yang. Ajá. En la mañana tuvimos contacto con la licenciada Guadalupe Galán, que es la representante de la FED. Sí. De Armosillo. Entonces ella me estaba platicando porque ella se considera institucional, ¿no? Sí. Respeta que ya Oriana esté haciendo movimientos y que pues va a mirar a ver qué movimientos hace Oriana, sino para intervenir ella, pero yo siento que esto es apremiante. Pues nosotros podemos estar aquí hasta diciembre, no hay ningún problema, pero es apremiante porque los niños tienen, los adolescentes tienen que tener sus clases completas. Claro. Oye, entonces pues siguen ahí, están haciendo lo conducente por todos lados, pero aún no hay respuesta. Así es. No hay respuesta, no sé cuál es la indisposición de la doctora Oriana Yang, no sé, se nos
por medio de la directora se nos dijo que le hiciéramos un oficio de invitación que te haré llegar en su momento. Y ahí viene con las clases desglosadas, ¿no? ¿Cuántas materias son las que están sin maestro? Serían exactamente, serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12. Sería de matemática, sería álgebra, cálculo integral, geometría analítica, química, lectura 1, inglés 1, inglés 5, lógica, ética, TIC, biología y gestión. Gestiona los servicios de alimentos, que sería dietética. Ah, caray. Pues son muchas materias. Esa es nueva materia, ¿eh? Ah. La introdujeron, pero sin docente. Válgame Dios. Oye, bueno, pues seguiremos pendiente de que fluya la información nosotros desde este medio. Y esperemos que se resuelva, porque pues no pueden estar los niños sin clases. Así es. Yasmín, te solicitamos de manera muy atenta a todas las madres que estamos aquí. Sí. Nosotros sabemos que tú eres, tienes de conocimiento en Telemax. Ajá. No sé si Telemax tenga contacto para conseguir el número de teléfono de la doctora Oriana Yan, que se nos proveyó de un nos dieron un correo, pero es institucional. Doctora Oriana Yan. Oriana Yan. Ajá. ¿Y qué cargo tiene ella? Ella es Oriana Iridia Yan Pedrosa. Iridia Yan Pedrosa. Oriana Iridia Yan Pedrosa. Okay. Ella es la comisionada responsable de la Oficina Estatal de la Vejez en el estado de Sonora. Muy bien. Okay, aquí lo anoté. Déjame ver si podemos hacer algo al respecto ahí para conseguir su número. Pues Eli, te agradezco muchísimo que nos des la información de cómo va fluyendo esto, cómo se están moviendo ustedes también como padres de familia para que sus hijos pues tengan clases. Así es. Muchas gracias, Eli. Ándale, a ti, Yasmin. Gracias, buenas tardes. Pues ahí está Elizabeth Valle, madre de familia de los... Y que desde el primer día, desde el día 1, estuvo en el cierre de las instalaciones del CBETI 106, ya le escuchó lo que está ocurriendo en el CBETI, es que tienen 12 materias libres los muchachos, o pues todas, ¿no? O sea, digo, si son 12 materias, ¿cuántas materias son? 12 maestros que no tienen. Bueno, la situación está difícil, está complicada, han estado tocando puertas por todos lados, como ya le escuchamos, el alcalde también hizo algunas llamadas el viernes, quedaron de regresarle la llamada, ya no supimos en qué paró esto, también le vamos a preguntar al alcalde a ver si le respondieron, si hubo respuesta de regreso, o si no hubo respuesta de regreso, y también como dice Eli, pues qué está pasando, ¿no? Bueno, vamos con patrocinadores y regresamos. Colegio Advance te ayuda a terminar tu primaria, secundaria y preparatoria en poco tiempo. También cuenta con carta alianza con la UVM que te ofrece licenciaturas, posgrados y maestrías. Colegio Advance te ofrece los mejores planes de estudio para que termines tu formación de nivel básico, medio superior y superior. Aprovecha que tanto primaria como secundaria es gratis. En preparatoria te ofrece las especialidades de auxiliar de enfermería, auxiliar de psicología, inglés, minería, criminalística y seguridad. Inscripciones abiertas de lunes a sábado de 9 de la mañana a 4 de la tarde. Estamos ubicados cerca del Monumento de los Mártires de 1906 por el Boulevard Lázaro Gutiérrez de Lara. Si mencionas que escuchaste esta información en Oro Radio o en el periódico El Mineral, te hacen un súper descuento. Así que aprovecha, no dejes pasar la oportunidad de terminar tu preparatoria y carrera para que se te abran las puertas a mejores oportunidades. Para más información, márcanos al 645-33-078-03.
Tortas El Nano, las tortas más reportadas de la ciudad. Te invitamos a saborear nuestra exquisita variedad en tortas. Tenemos las tradicionales de jamón con queso, pierna, mixtas, milanesa y de pechuga. Nuestras deliciosas especialidades que son de carne asada, la torta, la chilanga, cubana, la mariachi y la suprema. Todas acompañadas de papas a la francesa. Y por si fuera poco, prueba nuestro variado menú de hamburguesas. Pregunta por ellas. Y la bebida de tu predilección también la tenemos. Y ahora, con la rica birria y cabeza en órdenes, tacos y, por supuesto, las tortas. Visítanos frente a la estación del ferrocarril, donde se unen la Sinaloa y Campos Mineros en la mera esquina. O bien, pídela a domicilio marcando al 645-33-183-19. Abrimos de 7 de la mañana a 10 de la noche. Descansamos los miércoles. Tortas El Nano. Te esperamos con las tortas más reportadas de la ciudad. La tradición en Cananea es el pico dulce, con muy buenos precios para que disfrutes con amigos, familiares o con quien te sientas más a gusto. Te esperan con todas las medidas de seguridad e higiene para que tu compra sea de lo más segura. Visítanos, estamos ubicados en Avenida Durango número 12. Abrimos de 8 de la mañana a 11 de la noche. El pico dulce. Bueno, pues vámonos con más información, a ver qué tenemos. Ah, esta nota que les estaba comentando hace un momento, que jueza, esta nota, pues viene en todas partes, ¿no? Pero me gustó esta versión del Universal, la nota como la escribieron, dice: jueza ordena restaurar el programa de escuelas de tiempo completo a nivel nacional. La jueza tercera de distrito en materia administrativa en la Ciudad de México ordenó a las autoridades vinculadas a restaurar a nivel nacional el programa de escuelas de tiempo completo, tal y como lo operaba antes del traslado de sus objetivos al programa La Escuela es Nuestra. Ok, dice: la decisión de la jueza se da tras presentarse una demanda de amparo presentada por Aprender Primero, apoyo legal de Mexicanos Primero, acompañados por el despacho de abogados Aguilar Barroso. Dice: en la demanda se señala que las autoridades federales violaron el derecho a la educación y a la alimentación de millones de niñas, niños y adolescentes. La jueza obliga al Ejecutivo Federal, Cámara de Diputados y a todas las autoridades encargadas de la implementación de los programas Escuela de Tiempo Completo y La Escuela es Nuestra. También incluye a la Secretaría de Educación Pública y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. ¡Vámonos, recio! Todos salieron raspados. Dice: para que adopten todas las medidas que se emiten pertinentes para que se siga otorgando los mismos beneficios que se encontraban en los programas Escuela de Tiempo Completo. Oye, este programa de La Escuela es Nuestra, búscale ahí el concepto de La Escuela es Nuestra, que no es donde llegan los 500 mil pesos de apoyo para las escuelas de manera directa. Búscale, Víctor, porfas. A ver si es ese programa donde, o sea, lo sustituyeron, hasta donde entiendo esta información, lo sustituyeron por el recurso que asignaba a las escuelas de tiempo completo, ¿no? A ver, ¿qué dice? ¿Te mando el escrito? Sí, mándame el screen ahí a ver qué dice. A ver, para entender más esta información. A ver, me mandaron acá otra, dice... Oriana, aquí me está diciendo Mariela, el nombre correcto de y el cargo. Oriana Iridia Jan Pedrosa, comisionada responsable de la Dirección General de Educación Tecnológica e Industrial de GETI en Sonora. Ah, muy bien, mira el cargo que tenía la Valenzuela, que era de acá de Cananea. Bueno, a ver, ¿dónde está el link? Dice: el gobierno de México considera fundamental implementar estrategias de participación, gracias Víctor, entregando directamente los recursos a los comités escolares. Sí, mira, ahí está la información.
O sea que el recurso que se asignaba a nivel nacional para el programa de escuelas de tiempo completo se reasignó para la Escuela Es Nuestra, y son los recursos que les llegan a las escuelas de manera directa a los padres de familia, a los comités de padres de familia, de 500 mil pesos, y que estamos viendo resultados con esos recursos que antes les decía, pues, a ver, escuelas de tiempo, fíjate, a ver, ¿en qué para esto, eh? Porque, pues, ¿qué es más importante? Que alimenten a las criaturas que no tienen alimento y que se van en ayunas y que así andan hasta que salen, o bien que estén la infraestructura en mejores condiciones de las escuelas. Las dos son importantes, ¿no? A ver en qué para esta situación. Por lo pronto, ahí está, la nota está buena. A ver qué pasa, donde la jueza ordena restaurar el programa de escuelas de tiempo completo. Que yo me acuerde, aquí en Cananea, escuela de tiempo completo estaba... Ay, siempre se me olvida, ¿cómo se llama la de la escuela de la Roca? Gilberto. Gilberto Castillo, ¿no? Sí, la escuela Gilberto Castillo estaba en ese programa, la Benito Juárez, que yo me acuerde. No sé qué otras escuelas, ya no lo recuerdo, porque hace algunos ayeres que este programa se... ¿Qué dice? Lo de Gila, que no, ¿con qué Gila? De todo, que dejé a medias la conversación. Es que hay muchos temas y luego me llegan mensajes y se me olvida, Gila. ¿Con qué de todo te dejé a medias, Gila? Lo tuyo. A ver, llegan mensajes aquí, dice, buena tarde, les compartimos la invitación para el informe. Que nos honren con su presencia. Ah, sí, pero ya a mí me gusta estar ahí en balcón. No, muchachos. Por favor. Sí, no, si me invitan a mí allá arriba, en el balcón. Y si me dan cena, mejor todavía. A ver, dice, primer informe de gobierno de la heroica Cananea, H. Ayuntamiento de Cananea, presidente municipal Eduardo Quiroga Jiménez, síndico procurador María Viviana Cruz Munguía, secretario del ayuntamiento Jesús Luis Maitorena Costa, regidores, ándale, a ver, de los regidores, ¿a quiénes conocemos ustedes? Edgar Tadei, sí lo conocemos. Doctora Sara Romero, sí la conocemos. Lorenzo Cruz, medio lo ubicamos. Neiva Patricia, sí, por los tacos ahí, ¿no? Benjamín Schimester, también, sí lo ubicamos. Gabriela Leriche, sí, también. Mario Sánchez, este sí no sé quién es. Nancy Novela, pues sí, porque fue candidata y quedó como regidora. Rosa Georgina Camargo, no la conocemos a la Rosita Camargo. No, sí la conocemos. ¿Quién más? Karina Guadalupe Vázquez, sí, es la de los caballos, ¿cómo no? Muy bien. ¿Qué más dice la invitación? Tenemos el honor de invitarle a la sesión solemne de Cabildo, en la cual nuestro presidente municipal Eduardo Quiroga Jiménez rendirá el primer informe de gobierno, jueves 15 de septiembre, frente a Palacio Municipal, declarado recinto oficial a las 20 horas, ceremonia del grito de independencia a las 20 horas, invitados especiales. ¡Ay, la orquesta va a estar de invitados especiales! ¡Hay que ir! Oye, yo hay que ir, no por el informe, no, hay que ir por la orquesta. No, a ver, hay que ver también qué se va a informar, porque sin recursos, obras en este primer año, obras grandes, así como estábamos ya acostumbrados a ver, que con el fondo minero, pues no, pero en lo que sí le ha metido mucho el presidente municipal, es en lo que no se ve, en todo lo que es el drenaje. Eso sí me consta que sí le ha invertido ahí. ¿De qué, Gila? Es que dice que le dejé a la mitad de la plática. Sí, lo de Gila, ahí en el panteón, que fue el sábado y se encontró con la novedad
de que le habían hecho daño al predio de donde están sus seres queridos, que se le adelantaron en el camino, le habían quitado el cerco, las flores, como les estorbaban a los de enseguida, pues las tiraron para un lado, o sea, las tiraron, ni siquiera para un lado, las tiraron para ellos poder construir a gusto en su predio. Falta de respeto, ¿no? Qué bárbaro. Bueno, ya, ya vamos a despedir la transmisión de Facebook y nos quedamos a través de Oro Radio. Para quienes nos están viendo a través de Facebook y desean seguir escuchándonos a través de Oro Radio, pueden irse a el portal de noticias, elmineral.com.mx, en donde está el logotipo de el de Oro Radio, le da play y ahí nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. La otra forma de cómo nos puede escuchar en cualquier parte del mundo es, si usted tiene teléfono Android, se va al Play Store, ahí busca Oro Radio de Yasmín Islas y baja la app, la instala en su teléfono y le da play y también nos puede escuchar en cualquier parte del mundo. Para quienes están aquí en Canané y la región, pues a través de Oro Radio 107.3 FM. Eso es para nuestros amigos que nos escuchan y nos ven a través de el Facebook del mineral.com.mx. Muchísimas gracias, hasta mañana nuestros amigos de Facebook. Y seguimos aquí en las noticias locales, pero antes vámonos con...